San Otón de Bamberg. Santo obispo de Bamberg y conocido como el apóstol de Pomerania, nació en Suabia, Alemania. Desde que era niño, sus padres fallecieron, por lo que enfrentó muchas dificultades para costear sus estudios en filosofía y ciencias humanas. Luego de un tiempo se fue a Polonia para ganarse la vida. Poco a poco se estableció allí y fundó una escuela que con el pasar del tiempo ganó mucho prestigio y le dio buenas ganancias. Se hizo conocido y estimado por la corte polaca. Se volvió amigo y consejero del emperador, quien lo nombró como obispo de Bamberg. San Otón no estaba tranquilo, puesto que su nombramiento no era por parte de la iglesia. No fue hasta el año 1106 cuando fue consagrado obispo por el Papa Pascual y pudo ejercer con tranquilidad su obispado. Es considerado el evangelizador de la Pomerania. Fundó allí bastantes monasterios. Fue gracias a la ayuda del duque de Polonia Boleslao, quien dominaba la región, y por Bratislao, duque cristiano de Pomerania. Recorrió todas las ciudades evangelizando y predicando, enseñando todo sobre la fe cristiana y bautizaba a todos los convertidos. En un momento intercedió ante el príncipe por la liberación de los prisioneros, instruyendo a todos a que abandonaran sus ídolos y convertirse en el cristianismo. Esparció misioneros por toda la Pomerania. En el año 1139 murió en su diócesis el 30 de junio. Fue canonizado 50 años después. El día de su fiesta es considerada el 30 de junio por el día de su muerte, pero también se recuerda en su mayoría el 2 de julio desde hace mucho tiempo. Oración. Oh bendito San Otón mártir, tú que fuiste intercesor de los necesitados y alejados de Cristo, te pido que me ayudes a mantener mi fe, a tener fortaleza ante la adversidad, a no caer ante las tentaciones y los enemigos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Otón de Bamberg, ruega por nosotros.